Y le digo eso porque yo ahorita le decía al gobernador que nos tenía muy abandonados en giras, pero no en apoyo, porque el apoyo se está dando, se está generando y se están haciendo cosas buenas en favor del municipio. Y decirles que bueno, ya en su momento se anunciará, pero que vienen cosas muy buenas para Pénjamo con el apoyo de nuestro gobernador, de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. De igual forma quiero agradecer la presencia de Paulo Bañuelos Rosales, nuestro secretario de Zahir, como lo conocemos, por todo el apoyo y porque siempre está pendiente de las necesidades del campo aquí de nuestro municipio. Agradezco a nuestras diputadas, a Briseida, nuestra diputada local, a Michelle, nuestra diputada federal. De igual forma, a Alejandro Alaniz, ¿dónde está? Alejandro Alaniz es presidente de Valle de Santiago, muy buen amigo, pero sobre todo también con quien tenemos una muy buena coordinación y colaboración. Gracias, Alex, por estar aquí. Y pues bueno, aquí, flanqueando a nuestro gobernador, tenemos la visita de nuestra secretaria del Medio Ambiente, de Marisa Ortiz, para quien les pido también un fuerte aplauso por el compromiso que tiene con el medio ambiente. De igual forma, del otro lado, Paco García, que es el gerente, director de la Comisión Estatal del Agua aquí en Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí, pues también les pido un fuerte aplauso, porque gracias a todos ellos y por instrucciones de nuestro gobernador se ejecutan las obras y las acciones en beneficio de la gente de Pénjamo. De igual forma, Gabino, pues muchas gracias, gracias a los dos beneficiarios que subieron aquí, que tuvieron el valor. Ya Gabino empezó nervioso y se soltó ya como los niños, ¿verdad?, cuando empiezan a hablar. Y acá, pues definitivamente no decimos nada. Y a mis compañeros regidores que están aquí presentes, porque gracias a ellos, gracias a su apoyo, es como también se puede llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque aprueban ese presupuesto. Y bueno, pues yo la verdad estoy muy contento porque primero, estamos haciendo una inversión muy grande de manera conjunta entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Y a nosotros nos queda bien claro algo, que el trabajo en equipo siempre va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque al menos aquí en el municipio de Pénjamo la visión y los objetivos son comunes para todos nosotros. Queremos trabajar para que a todos nos vaya bien. Y como siempre lo hemos venido diciendo, y lo hemos dicho, tenemos que trabajar en positivo para que a Pénjamo le vaya bien. Y uno de los sectores primarios, pues simple y sencillamente, es el campo de Guanajuato, el campo de Pénjamo, donde es nuestra principal actividad, donde la mayoría de nuestra gente se dedica y se aboca al cumplimiento de las necesidades que se dan en el campo. Y aquí se nota el apoyo, gobernador, se nota el apoyo, secretario. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando en beneficio del campo de nuestro municipio. De nueva cuenta decirlo, agradezco la compañía de todos ustedes y en especial del gobernador, porque yo siempre lo he dicho, y lo digo fuerte y claro, y lo digo con mucho respeto a todos los municipios, y lo digo porque aquí está Alejandro Alonso, se nos va a sentir, no es cierto. Sabemos que el gobernador estima y quiere mucho a Pénjamo. En ocasiones pasadas ya habíamos dicho que al gobernador le íbamos a poner aquí una oficina porque venía muy seguido, y pues yo creo que sí se la vamos a venir ahí a proyectando. ¿Por qué? Porque yo creo que va a pasar la historia como que el gobernador que más veces ha visitado el municipio de Pénjamo, y esperamos, gobernador, que sigamos trabajando de la misma manera. Y esperamos que no nos deje solo en todo lo que viene para el municipio. Al ritmo que vamos, sin duda tenemos que trabajar más fuerte para que nos vaya bien. Esta entrega de fertilizante y apoyos de Tecnocampo, en donde estamos entrando, que le estamos entrando con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Zahir, y nosotros como municipios, casi beneficia a 2,000 personas. Y eso es muy importante, y como ahorita ya lo comentaba. ¿Por qué? Porque ante tiempos difíciles le tenemos que entrar con determinación, pero sobre todo con muchas ganas. ¿Con ganas por qué? Porque simple y sencillamente, si no le entramos con eso, nuestras familias se quedan sin comer. Y lo tenemos que trabajar. Aquí nadie está regalando nada. Aquí estamos trabajando todos juntos para que a todos nos vaya bien. Y lo digo con mucho respeto. Aquí no estamos regalando cosas para comprar votos. Aquí estamos dando insumos para que la gente realmente trabaje y le lleve a sus familias y a su mesa el pan de cada día.
Y a eso los invitamos, a que podamos seguir trabajando en beneficio de las familias de nuestro reino. Cuando hablamos del municipio de Pénjamo, hablamos simple y sencillamente como un municipio referente en el tema agropecuario. Y queremos que siga siendo lo mismo. Y por ello, tenemos que cerrar filas para seguir trabajando. No van a estar solos. Y ahorita lo comentaba el secretario Paulo. Aquí estamos todos para entrarle parejo. Y simple y sencillamente queremos que a todos ustedes les vaya bien. Porque si a ustedes les va bien, a Pénjamo le va bien. Y por lo tanto, tenemos que seguir hombro con hombro, echándole ganas. Y aunque no lleguen muchos apoyos del otro lado, simple y sencillamente, y como lo decía nuestro gobernador, aquí hay mucho gobernador para rato y para seguir trabajando en beneficio de Pénjamo y de Guanajuato. Así es que, gobernador, gracias por estar aquí, gracias por apoyar a casi 2.000 familias, pero sobre todo, gracias por querer tanto a Pénjamo y al campo de Pénjamo. Muchas gracias a todos ustedes.